Hola, hola, muy buenas noches a todas. Vamos a ver acá. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Stephanie Sosa, técnica educadora de Legacy Nels El Salvador. Para mí es un placer poder compartir nuevamente con ustedes y en esta ocasión pues nos tocó en el turno de la noche. Ahora sería un tema sobre flores camaleón. Vamos a ver quiénes ya están ahí conectadas. Ruth Rosales de Salinas dice hola, Vicky dice hola. Sonia, buenas noches. Wendy, hola. Ana Elizabeth, buenas noches. Blanca, hola desde Guatemala. Hola, saludos hasta Guatemala. Ok, chicas, muchas gracias a todas las que se están conectando. Nuevamente me voy a presentar. Mi nombre es Stephanie Sosa, técnica educadora de Legacy Nels El Salvador. Omaris Ortiz dice Oli desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes en esta noche. Dice Karen, siempre presente, Tefi. Gracias, Karen. Hola, saludos desde Rancagua, Chile. Bueno, espero que estén ya listas, listos para poder, ¿verdad?, estar ya viendo lo que es el diseñito que voy a realizar en esta noche, en esta transmisión, que es sobre las flores camaleón. Yo sé que hay diferentes maneras, ¿verdad?, en cómo se realizan, en muchas diferentes técnicas en cómo se realizan las flores camaleón, pero yo pues tengo mi manera, ¿verdad? Tal vez para algunas chicas pueda ser fácil. Yo trato pues de que sea fácil para ustedes. Así es que pues veo que ya algunas conectadas. Saludos a todos, a Guatemala. Espero todos se encuentren muy bien. Buenas noches de Florida, Estados Unidos. Fabiola dice hi. Hola, Fabiola. Me dice Karen AG, hola desde Costa Rica, Jacqueline Valencia, qué bonito el perrito. Hola Jacqueline. Ok, muchas gracias entonces por estar presente, por estar ya conectadas. Vamos a dar inicio, vamos a utilizar nuestros geles, nuestros 3D Color Gel. ¿Está? Estos serían lo que estaríamos utilizando. Vamos a trabajar con 3D Color. Hola desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Wandalí y Magali. Dice mucho gusto, Estefan. Y gracias por compartir tus conocimientos. Dice Sonsonate presente. Dice saludos desde Chile. Voy a realizar una flor camaleón. ¿Está? No sé si se aprecia bien ahí. Creo que ustedes ya la han de haber visto. Hay diferentes diseños, hay diferentes técnicas, ¿verdad? Cada quien trabaja con diferentes técnicas, la que se le facilite a uno, pues mejor. Desde Chile, saludos. Hola, saludos desde Florida, Maggie. Saludos. Saludos, Honduras. Hola, saludos desde Filadelfia, saludos. Dice Janita Bravo, ¿qué harás hoy? Como les acabo de mencionar hace un momento, voy a realizar flores camaleón. Ok, chicas, voy a girar aquí la camarita para empezar. Dice que, ok, ya la soy, ya le respondí a ella.
Vaya. Vamos a esperar a que se sigan conectando. Muchos saludos a todas y a todos los que se están conectando. Ya hacía falta conectarse y poderles pues enseñar un poquitito de lo que yo sé. Vamos a utilizar, como ustedes pueden ver, nuestra pintura en gel, que es nuestro 3D Color Gel. Son 12 colores los que tenemos. Dice Carla Moreno, hola, buenas noches, saludos desde Atlanta. Saludos a Carla. Ok, les comentaba de que tenemos 12 colores disponibles. Si ustedes pueden visualizar, es pintura en gel. Y en Legacy Nails tiene el nombre de 3D Color Gel. La voy a estar utilizando diferentes colores. En este caso tenemos el rojo, tenemos el moradito, el rosa o el pink, el color aqua, el color amarillo, que este lo acabo de abrir. Voy a usar color blanco, negro, es el negro. Dice Angélica Rodríguez, hola. Hola Angélica. Jelly AR, saludos desde Pensilvania, saludos. Bueno, voy a utilizar también mi color blanco de Vision Gel de Legacy Nails. Dice Marquiani, buenas noches desde Colombia, un abrazo. Saludos hasta Colombia. Me gusta cómo hablan en Colombia, bien bonito. Vaya. Acá yo ya tengo un tip, podemos utilizar un tip de estos. ¿Sí? Y lo que voy a realizar es la matificación de él. Lo voy a matificar. Elimino las partículas del polvo y me aseguro que no me quede ninguna partícula. Dice Milly, he tratado de ordenar con Legacy todos los colores y no hay en stock. Sí, es que se nos agotan muy rápido porque son súper buenos, pero ya pronto vamos a tener. Ok, voy a colocar, chicas, una capa de mi Vision Gel blanco. Y lo llevo a lámpara por unos 30 segundos. Mientras tanto, voy a verificar quiénes más están ahí conectadas. Hola desde Ecuador, dice Mari. Lola Galarza, hola desde Boston. Saludos hasta Boston. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a realizar un diseñito de una flor camaleón similar a esta, ¿verdad? Yo creo que eso se ve bien ahí. Eso es lo que estaríamos realizando, así como el tema lo dice. Ahora ya está curado. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar, chicas, un pincel plano para poder tomar el color. Vamos a necesitar brush cleaner depositada en una copita, un pincelito liner,
y sus colores de 3D Color. Ya toda me llené de blanco aquí. Bueno, entonces voy a tomar mi primer color. Voy a abrir un poquito más aquí. Y es un amarillo, es el 3D Color Yellow. ¿Qué voy a hacer? Con un pincelito plano me voy a apoyar, quito un poco el exceso, y en un lateral voy a empezar a colocar como que si fuéramos a hacer un tipo arco iris. D Color Yellow. Recuerden que después de cada cambio de color tenemos que limpiar en nuestra copita con brush cleaner el pincel para que no manchemos, ¿verdad? Ahora voy a utilizar el color rojo. Saludos Magali hasta Florida. Yesenia dice hola, hola. Voy a colocar otra capita acá de color rojo. Pueden ser los colores que ustedes quieran. No hay como una regla en específico para poder colocar los colores. Si se le mancha, por ejemplo, el primer color, no importa, que al final siempre todos van a quedar como que mezclados. Limpio mi pincel y voy a tomar un color morado. Estoy utilizando, recuerden chicas, el 3D Color Gel de Legacy Nails. Son bastante pigmentados. Y ahora voy a colocar un color agua como mi última franja. Ahora voy a difuminar un poco el color, nada más como al centro, ¿verdad? A que se mezcle o se difumine un poquito. Algo muy importante, no debemos de llevar a curar los colores, sino que se trabaja así, se trabaja pues frescos, ¿verdad? Sin llevarlos a lámpara. Dice Laisa Carate Rivera, Laisa Rivera dice, Dios te bendiga mi princesa, ok. Muchísimas gracias a usted también, Diosito la bendiga a usted y a todas. Muchos saludos en todas las partes del mundo de donde nos están en estos momentos pues viendo. Vaya chicas, entonces yo voy a utilizar este pincel de 3D. Para las chicas que en dado caso no tengan un pincel redondo, entonces vamos a utilizar este pincelito que es el número 5. Yo creo que algunas ya lo deben de tener. Voy a colocar un poquito de Pro Finish porque quiero humectar ahí mi pincelito. ¿Sí? Lo quiero humectar. ¿Y qué es lo que voy a realizar? Voy como a hacerlo un poquito ancho de la punta, ¿sí? Y hacer esto hace que el pétalo pues quede un poquito más grandecito. Dice, ¿se puede limpiar el pincel con gel cleanser? Sí, sí se puede,
Soy la... limpiarlo. De hecho, eso es lo que estoy utilizando. Mi brush cleaner es el indicado para limpiar el pincel, perdón. Con gel cleanser, pues yo lo he intentado, pero no te elimina como que el 100% del gel, ¿verdad? Es nada más como para limpiar superficies viscosas. Pero para limpiar tu pincel te recomiendo lo que es brush cleaner. Vale, entonces acá ya lo tengo ya ancho, ¿verdad? Mi pincelito. Voy a utilizar ahora mi 3D Color Gel blanco. ¿Y qué es lo que voy a realizar ahora? Lo que voy a realizar ahora es lo siguiente. Voy a tomar un poquito en un extremo de mi pincel. Puedo descargar un poquito acá, en un extremo nada más o en un lateral, el color blanco. Entonces, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. Muy importante antes de empezar como a sacar los pétalos es de que no presionen mucho, ¿verdad? Que hagan como flotadito el movimiento, ¿verdad? No hacer mucha presión porque si no vamos a barrer mucho los colores y después vamos a terminar que nos queda todo blanco el tip. Dice Griselda, maestra, luego nos dice cómo hizo su plaquita donde aplica su gel. Ah, con mucho gusto. Pues fíjense que la hice con acrílico. En realidad, estuve varios días buscando cómo hacerlo y ahora, de hecho, ahora la hice. Ahora la hice en la mañana y yo dije, bueno, yo supongo y tengo una idea que así se hace, ¿verdad? Ya nunca pude ver ningún video, ninguna sugerencia ni nada así. Y empecé, pues yo sola, si me sale, bueno. Así que me salió y sí, podemos hacer un videito ahí. Bueno, entonces, dice que es lo que le aplicó al pincel. Lo humecté un poquito con mi Pro Finish. Solamente lo humecté. Ahora, chicas, voy a contar unas 10 veces de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a realizar un movimiento como en ese. Ahí he sacado como que mi primer petalito. Ahora voy a colocar blanco en mi otro extremo del pincel y nuevamente cuento unas 10 veces. Acá, como sacando la otra parte del pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sacamos otro petalito. Como les digo, no es de realizar tanta presión, ¿verdad? Es de hacer poquita presión. Realizo lo mismo. Acá si ustedes ven, ya voy realizando los pétalos que después vamos a remarcar. Vuelvo nuevamente a tomar un poco de blanco. Voy a hacer lo mismo. Ustedes le van dando el movimiento que ustedes quieran. En sí, los pétalos no son como pétalos bien marcados. Por eso es que se llaman camaleón. Porque se van perdiendo también entre los colores. Voy a hacer otro más pequeño acá, pero un poquito como más grandecito. Y realizo lo mismo. Voy a descargar un poquito aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahora, si ustedes pueden observar, como les decía desde el inicio, yo no estoy realizando, chicas, o no he secado en sí los colores, ¿verdad? Que coloqué al inicio. Estoy trabajando sobre ellos. Nuevamente voy a hacer anchito mi pincel. Así de esta manera, que me quede
bien ancho. Y nuevamente voy a remarcar los pétalos. Ya darle como otra forma para que se vean un poquito más grandes. Y si ven, ya se están formando los petalitos. Ok, está. Vamos a sacar uno por acá, otros petalitos por aquí, uno por acá. Ahí está. Dice Bernal Fino, ¿qué técnica es esta? Les mencionaba que es la técnica de flores camaleón. Dice, con esta técnica se puede usar semipermanente si no contamos con trigel. Ana Elizabeth, lamento decirte que no, no se puede porque no va a tener como que la misma consistencia, ¿verdad? A la hora de realizar. Acuérdate que el Beyond Gel o el esmalte semipermanente es bastante líquido y entonces necesitamos algo más espeso, ¿verdad? Que un esmalte. Ok, ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Ahora sí, lo voy a llevar a lámpara porque si así me gusta, así lo voy a dejar, ¿verdad? Entonces lo voy a llevar a lámpara a curar por unos 30 segundos. Dice mi pincel grande. Sí. Es el pincel que estoy utilizando, chicas, es como ustedes pueden utilizar un plano o un redondo, pero de preferencia redondo, pero yo estoy utilizando el que utilizamos para hacer flores en 3D porque me gusta, pues también por lo largo, ¿verdad? Que son sus cerdas. ¿Qué número de pincel es? Es el número 5. Dulce Ventura. Pone una carita ahí con corazones. Muchas gracias, chicas, por las que están conectadas. Cuéntenme de dónde nos saludan. Cuéntenme si ya han practicado lo que es esta flor, si es primera vez que ven, ¿verdad? Cómo se realiza. Les decía al inicio del video, pues que hay muchas educadoras que lo enseñan de diferentes maneras, así que esta es mi manera, ¿verdad? Que espero que se les haga fácil. Ahora voy a utilizar un pincelito liner, algo cortito, ¿está? Y voy a utilizar mi 3D Color blanco, negro. ¿Y qué es lo que voy a realizar? Voy a colocar un poquito en la punta de mi pincel y voy a empezar a realizar como el centro de mi flor. De esta manera. Dice Griselda desde México. Saludos, Griselda. Si quiero que me quede un poquito más pigmentado, pues obviamente le voy a colocar aquí más 3D Color. Ahí está. Ya le estamos dando forma a la florcita, ¿verdad? Dice Dolly desde Honduras, no me pierdo ningún en vivo, saludos para ti, saludos Dolly, qué bueno que no se pierde ningún en vivo. Ahora, siempre con mi mismo color negro, pero ahora voy a utilizar un pincelito más delgado y más larguito, voy a descargar aquí, voy a realizar lo siguiente, voy a empezar a colocar o a jalar así, a realizar como que estas líneas. No sé si se le llaman pistilos, creo que sí. Y a darle como que más
realce a mi flor. Camaleón. Vamos acá. Si ustedes ven, yo estoy pues realizando movimientos sin realizar tanta presión, sino que es bien como bien leve, ¿verdad? Y de esta manera voy alando y realizo lo demás del centro. Coloco un poco más de mi 3D color acá, y si ustedes pueden ver, vamos a hacerlo más acá. Coloco y empiezo a alar. Unas van largas, unas más van cortas. Es de tener bastante paciencia, que no nos queden como que tan grueso el trazo. Voy a darle un poquito quizás más de color acá, en la parte central. Y ahora lo que voy a realizar es que con mi 3D color blanco le coloco un poco de en la punta mi pincelito y voy a empezar a realizar pequeños acá puntitos, no perfectos, pero sí pequeños. Recuérdense que las flores nunca son como que todas iguales, siempre son diferentes, no son perfectas. Y esa es como que una característica de una flor camaleón, que sus pétalos no van perfectos. Ahora, siempre chicas, con mi 3D Color Gel voy a realizar unas líneas de luz a mi diseño. ¿Sí? No estoy como que tampoco marcando el pétalo, nada más es como líneas o trazos de luz. Como les decía, pues cada quien tiene su manera de trabajar las diferentes como técnicas, ¿verdad?, de estas flores. Y pues yo así lo realizo. Ahí está. Si ustedes pudieron observar al inicio, pues se veía todo raro. Pero ya ahora ya le dimos bastante como que vida al diseño. Ahora lo voy a llevar a curar por un minuto. No, perdón, por 30 segundos. Recuerden que estamos utilizando nuestros 3D Color Gel. Es pintura en gel. Tenemos el color morado, tenemos color pink, color azul, color rojo, agua, amarillo, café, hay blanco, hay negro, hay dorado, hay plateado. Son 12 colores los que tenemos disponibles. Entonces acá está la florcita.
Dice Griselda que haga otra. Sí, vaya, voy a hacer otra. Aquí está, chicas, mi florcita. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a limpiar mi pincelito liner. Y lo que voy a realizar es como el contorno. Acá. De mi tip. Me gusta ese efecto, como se mira así, cuando le colocamos el contorno negro. ¿Desde dónde nos saludan, chicas? Cuéntenme. Gracias de verdad porque siempre están ustedes ahí presentes, ¿verdad? En cada transmisión que realizan las educadoras de Legacy. Recuerden que me pueden seguir en mi página en Facebook como Stephanie Sosa y en Instagram como Stephanie Sosa 03. No sé si me ayuda ahí Elsie a colocar o fijar un comentario con mis redes sociales, por fin. Miren que hablo así porque estoy bien concentrada realizando el delineado del tip. No respiro casi. Dice Carla, se puede con... Uy, se me fue el comentario. Ah, con semipermanente. No, Carla, no se puede porque el semipermanente es muy líquido. Necesitamos que sea, más espeso. Así como nuestro 3D Color. Karen de Barrera dice, sí, ya curó. Saludos desde América, desde Armenia, perdón. Saludos, Karen. Hay otra chica que se llama Karen desde Costa Rica. Bueno, ahí les han fijado, chicas, en los comentarios. Dice mi Instagram, Stephanie Sosa 03, o en Facebook, me pueden buscar, es una página como Stephanie Sosa. Así tal cual como lo han escrito, así me pueden buscar y ahí pues le dan like, pueden compartir. Y ahí subo diferentes trabajos. Vaya. La parte como que donde está el área central de mi flor, como a enmarcar, ¿verdad? Así es de que ahora lo llevo por 30 segundos. Me dijeron que querían ver otra, ¿verdad? Porque tal vez se van conectando y no lograron ver bien la técnica. Entonces voy a hacer otra florcita. Voy a realizar entonces, chicas, otra florcita para las chicas que no lograron apreciar bien lo que es la técnica. Si no, les decía que yo no recomiendo que trabajen con esmaltes semipermanentes porque no son tan espesos como un 3D Color o una pintura en gel, ¿verdad? Entonces no es recomendable, no va a tener como que el mismo efecto. Si lo dejamos muy líquido, entonces eso ya va a perder el efecto, ya no le va a quedar la flor como la necesita. Vamos a quitar las partículas del polvo. Le voy a colocar mi Pro Finish. Ustedes deciden si la dejan mate o la dejan pues brillosa. Vamos a realizar una mate y una brillosa. En este caso, la primera que acabo de realizar la podemos dejar brillosa. Si ustedes pueden ver, pues no es muy difícil realizar, es bien fácil y esa es mi manera, ¿verdad?, de explicar. Dice, hola Stephanie, Rosa de Quito, Ecuador, dice. Hola Rosa, saludos hasta Ecuador. Va, entonces el primer paso, chicas, es tener una base. Aquí sí puedo utilizar esmaltes semipermanentes.
y le voy a aplicar una capa de color blanco. Y esta sí la llevo a lámpara a curar. Vicky, no, el Pro Finish ni el Brilliant Finish se limpia. Voy a ir preparando mi Perfect Mate para realizar la otra flor en mate. Dice Sonia, qué bella quedó. Dice, muchas gracias, Sonia. Vamos a ver si de verdad nos quedó bella. Vamos a ver. Acá está. No sé si logran apreciar desde ahí. Acá está el primer diseñito de flor camaleón. Esta la sellé con mi Pro Finish. Ahora vamos a realizar otra para que ustedes puedan, pues, ver la técnica. Entonces, vamos a preparar un pincelito cuadradito o plano. Lo voy a limpiar, lo voy a quitar con, estoy limpiando con mi brush cleaner. Recuerden que tenemos nuestro limpiador de pincel especial, ¿verdad? No se recomienda, pues, que lo limpien con otro tipo de líquidos, ¿verdad? Porque en sí tenemos nuestro limpiador de pincel, que es especial para, porque este le quita todo el exceso, ya sea de gel, pintura acrílica, o incluso sus pinceles de aplicación, ¿verdad? Le quita todo el exceso de acrílico. Dice, qué linda, qué bello. Dice, no se ve. Pues yo sí veo bien, no tengo ningún inconveniente hasta ahorita, gracias. Yesenia dice, muy bello. Gracias. Ok. Eso no se me quiere. Ah, sí, lo estoy. Vale, entonces, acá ya lo coloqué una capa, pues, blanca, ¿verdad? Ahora voy a utilizar otro color. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Yo voy a utilizar ahora un color rojo. Lo voy a colocar de la misma manera como coloqué el primer color en mi tip. Ustedes pueden hacer de diferentes posiciones también las flores. A mí me gustan cómo se ven así, en un lateral, se ven súper bonitas. Voy a colocarle otro poquito más de rojo. Limpio el pincel. Vamos a colocar ahora un rosa acá. Vamos a colocarlo. Le voy a quitar un poco el exceso. No importa si sus colores se mezclan, porque al final siempre se terminan mezclando. Ahora voy a colocar un agua que tengo por aquí. Y puedo colocar un azul. Si ustedes pueden ver, pues los 3D colors son bastante pigmentados. Recuerden que esta que voy a realizar, ya no le vamos a aplicar un brillo finalizador regular, sino que le voy a aplicar un mate. Si yo quiero pigmentar un poquito más, pues yo puedo hacerlo aplicando un poquito más de color. En este caso quiero que me quede más pigmentado este rosa. Y voy a aplicar otro poquito de rojo.
ahora sí voy a tratar como de difuminar los colores, pero así poquito, ¿verdad? Solo que se pierda la marca de la división entre cada color. Y les decía de que para cuando yo hago los pétalos, acá está el primer diseño, si ustedes quieren volverlo a ver. Pues para hacer esos pétalos, ¿qué es lo que yo hago? Voy a humectar un poquito, aquí había colocado un poco de mi Pro Finish o un brillo finalizador, lo voy a humectar mi pincelito. Yo estoy usando el pincel de 3D que tenemos a la venta. Y es el número 5. Ahora, chicas, ¿qué es lo que voy a realizar? Con mi color blanco, dijimos que tomábamos en un extremo del pincel. Voy a descargar aquí un poquito y voy a contar unas 10 veces de esta manera para y no hacer mucha presión y arrastrar, ¿verdad? No, porque si no, no me va a quedar la flor bien. Y acá, unas 10 veces y hago como una leve S. Limpio, realizo lo mismo. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y halo. Nuevamente descargo el color. Ahora quiero que me quede aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está. Nuevamente voy a descargar. Este sí, pues ya quiero que vaya un poquito más blanquito. Voy a hacer uno acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algo. Limpio. Y voy a empezar a hacer otros acá en la parte superior. Yo creo, chicas, que se entiende. Cada quien tiene su manera de explicar. Aquí vamos a hacer otros pequeños. Vamos a hacer unos sobre pétalo, ¿verdad? Vamos a hacer aquí. Y ya vamos como que dándole forma y ellos solitos se van realizando. Sin hacer nosotros tanto. Cada quien decide cómo le queden los pétalos. Los pétalos de las flores camaleón no son perfectos. Y se pierden entre los colores. Por eso se llaman camaleón. Porque miren estas. Yo puse varios. Esta, la primera, yo puse varios colores. Y al final se ve que me como que es solo un morado utilicé. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a limpiar bien mi pincelito. Y si yo quiero, puedo remarcar los pétalos, pero no mucho, vamos a hacerlo poquito. Está. Ahora sí, como así me gusta a mí, ¿verdad? Entonces así lo voy a dejar. Usted, si quiere seguir remarcando, lo puede hacer o dejarlo como usted quiera. Lo voy a llevar a lámpara por 30 segundos. Dice Zoila, ¿se puede humectar el pincel con Brilliant Finish? Sí, sí, se puede humectar con Brilliant Finish o Pro Finish o gel base. Sí se puede. Karen Rivera, saludos. Dice Jessica, ¿es gel paint? Sí, es este 3D Color Gel, se llama en Legacy Nails y es pintura en gel.
Yesenia, sí, coloqué una capa de Vision Gel o semipermanente. De igual manera lo hice en el primer diseño. Les decía de que la capa que yo pongo blanca sí es esmalte semipermanente. Si usted lo quiere hacer con 3D Color Gel, lo puede realizar también y no hay ningún problema. Y sí se cura. Ahora, con mi pincelito, otro pincelito, y ahora voy a utilizar el color negro. Voy a realizar lo siguiente. Coloco y empiezo a hacer como el centro de mi flor. Voy a pigmentar un poquito más. Ustedes deciden si se lo hacen pues largo, el centro o corto. Ahí es opción de cada quien. ¿Está? Ahora ya va dándole, ya va teniendo más vida la florcita, ¿verdad? Voy a colocar y voy a empezar como hacer unas como pistilos, digamos, que se llaman estas cositas. Y si ven, son súper, súper finas. ¿Ve? Y no he curado lo que es el negro. Solamente ya curé lo que es los pétalos. Si usted quiere, puede seguir realizando el mismo movimiento y hacer otras más largas con lo mismo que ya tiene acá. Yo hago como estas líneas bien finas y como flotadito, ¿verdad? ¿Listo? Ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran. Bueno, ahora chicas, lo llevo por unos 5 segundos a curar. Y ahora voy a limpiar mi pincel liner en mi brush cleaner. Voy a colocar puntitos finos en la parte superior de mi parte central negra de mi flor. Dice, saludos desde la República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana. Entonces acá voy a colocar o voy a hacer unos puntitos, no perfectos, pero sí pequeños, les digo. Y no lo cubro todo. Ahí está. Ahora siempre con mi pincel liner y el color blanco, voy a tomar no muy cargado de mi pincelito del color blanco, y voy a empezar acá a darle unas líneas como de luz. Y acá se ve como que ya con más vida, porque los pétalos no van marcados en una flor camaleón. Aquí está. Ahora, antes de curarlo todo, lo que voy a hacer es, con mi color negro, voy a delinear el tip de mi color negro. Y queda así un efecto como enmarcado, ¿verdad? Y sigo realizando el delineado. No lo hago completo, sino que
hasta acá, pero que tampoco no quiero cubrir todo al 100% mi tip. Chicas, con nuestro 3D Color ustedes pueden realizar diferentes diseños, caricatura, pueden realizar también la técnica de acuarela difuminada con el base, ¿verdad? O Brilliant Finish. En realidad ahí son bastante espesos. Acá está. Hoy sí lo llevo por un minuto, chicas. Recuerden que este es el primer diseño que realicé. Acá está mi primer diseño. Esta florcita y la hice brillosa. ¿Sí? Ahí está brillosita la flor, y la que estoy curando ahorita en lámpara la voy a realizar con, lo voy a aplicar Perfect Matte, va a ser mate. Para que ustedes vean también que nuestro gel mate es compatible con la pintura en gel y también le va a matificar el color. Algunas chicas pues trabajan solamente así con los diseños en mate. Yo no soy muy amante de los diseños todos así en mate. A mí me gustan que lleven pues su brillo. Ella es decisión de cada quien. Acá está mi segundo diseño. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar? Mi Perfect Matte Gel. Y este se va a curar por un minuto. Entonces después, cuando ya esté curado, yo le voy a mostrar cómo quedaron al final las dos bases. Una mate y una brillosa. Y ustedes pueden ir jugando así con los colores. Ok, estoy colocando lo que es el gel mate en toda la superficie. Lo llevo a curar por un minuto. Dice Jocelyn Salazar, muy bonito. Gracias, Jocelyn. Ok, voy a limpiar mi plaquita. Porque recuerden que le coloqué Pro Finish. Y lo voy a limpiar con mi gel cleanser. Acá está mi gel cleanser, es un limpiador de gel. Pero para las superficies, no es para limpiar los pinceles. Este nos ayuda a limpiar ciertas, aquellos esmaltes que tienen una capa de inhibición. No es para limpiar pinceles, chicas. Para limpiar pinceles tenemos lo que es el brush cleaner. Ok, acá está ya mi otra base, aquí está mate, ya se las voy a colocar aquí. Y me salió volando eso, vaya. Dice, esta marca es de Estados Unidos, sí, es fabricada en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y es distribuida en diferentes países, más de 25 países. Chicas, acá está. Acá pues tengo mi diseño en mate y mi diseño brilloso. Espero que les haya gustado. Como ven, pues esta es mi manera de explicar. Si ustedes pues tienen otro tipo de técnica y tal vez se les facilitó esta que yo les he mostrado, pues qué bueno, me alegro.
Y si no, pues cada quien lo hace a su manera. Esta es mi manera de realizar las flores camaleón. Espero que les haya gustado. Para mí es un gusto siempre poder compartir un poquito de mi conocimiento, ¿verdad? De lo que yo sé con ustedes. Espero pues que haya sido de su agrado. Están los diseñitos. Vamos a ver si lo podemos colocar más acá. Ahí están. Dice Aquaesthetic Terapia. Me encanta. Dice gracias. Sí, quedan muy lindas. Y si ven, son muy fáciles de hacer. Pues no lleva como que la gran ciencia, ¿verdad? Para poder realizarlos. Yo sé que todas pueden, todas lo pueden hacer. Si yo pude, pues ustedes también. Acá está. Les agradezco mucho a las chicas que estuvieron desde el inicio hasta el final. Síganme en mis redes sociales, Stephanie Sosa en Facebook y Stephanie Sosa 03 en Instagram. Ahí está, chicas. Hermoso trabajo. Dice muchas gracias. El video queda guardado. Dios las bendiga a todas. Y nos vemos el 26 de junio con Técnica Blossom. Cuídense, chicas.